Bienvenidos, amigos, a su programa Vida Mejor. Les saluda el doctor Carlos Javier Icaza, especialista en periodoncia. El día de hoy tendremos un tema súper interesante. ¿Sabía usted que el cáncer bucal ha aumentado con gran frecuencia? Y hoy por hoy suele ser común, o suele estar dentro de las enfermedades más prevalentes o de los cánceres más prevalentes que tenemos. Es por eso que el día de hoy tengo una invitada muy especial que nos va a ayudar a responder todas las preguntas sobre cáncer y también otras patologías que se dan en boca. Pero antes vamos a ver una pequeña nota que tiene preparada producción. Se denomina cáncer de boca al cáncer que se desarrolla en cualquiera de las partes que componen la boca. El cáncer de boca puede afectar las siguientes partes: labios, encías, lengua, revestimiento interno de las mejillas, paladar y la base de la boca. El cáncer que afecta el interior de la boca en ocasiones se denomina cáncer oral o cáncer de la cavidad oral. El cáncer de boca es uno de los tantos tipos de cáncer que corresponden a la categoría llamada cáncer de cabeza y de cuello. El cáncer de boca y los otros tipos de cáncer de cabeza y cuello se suelen tratar de manera similar. Este aparece cuando hay células en los labios o la boca que comienzan a mostrar cambios que son mutaciones en su ADN. Estas mutaciones permiten a las células cancerosas continuar creciendo y dividiéndose mientras que las células sanas comienzan a morir. Cuando las células cancerosas anormales de la boca se acumulan, pueden formar un tumor. Con el tiempo pueden extenderse hacia adentro de la boca y a otras partes de la cabeza y el cuello, principalmente a otras partes del cuerpo. Los cánceres de la boca generalmente comienzan en las células planas y delgadas que revisten los labios y el interior de la boca. La mayoría de los cánceres orales son carcinomas de células escamosas. No está claro qué es lo que causa las mutaciones en las células escamosas, que luego conducen al cáncer de boca, pero los médicos han identificado factores que pueden aumentar el riesgo del cáncer en la boca. Muy bien, amigos, ya estamos de regreso. Voy a presentarles a mi invitada del día de hoy. Vamos a leer un poquito de su currículum. Hoy tengo a la doctora Carla Cruz Moreira. Ella es especialista en clínica estomatológica o en estomatología y odontopediatría. Actualmente cursa el programa de doctorado de medicina clínica y salud pública de la Universidad de Granada. Es especialista en clínica estomatológica, graduada en la Universidad Católica de Buenos Aires, Argentina. También es especialista en odontopediatría, realizó su posgrado en la Universidad de Buenos Aires y actualmente es docente en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, en pregrado en la cátedra de patología. Carla, bienvenida a mi programa, a este programa, a tu programa. Gracias por acompañarme, un placer. Gracias a ti por la invitación, Carlos Javier. Muy bien, Carla, vamos a hablar, quiero dividir como que la entrevista en dos partes, una será de cáncer y otra de patologías que suele manifestarse en boca, que suelen verse con más frecuencia en boca. Así que la primera, para hablar de cáncer, creo que podríamos partir del principio, ¿qué es el cáncer? Bien, el cáncer es una neoplasia maligna, es decir, es una enfermedad en la cual existe una multiplicación de células, tal cual lo veíamos en la nota, que ese crecimiento se hace descontrolado y empieza a dañar estructuras vecinas. Ok. Ahora, hay muchos tipos de cánceres, ¿sí? Y definitivamente la boca no es la excepción. Si a mí me preguntaban hace algunos años atrás qué tan frecuente era ver cáncer bucal, yo decía que era poco frecuente, y más si el paciente era joven. ¿Sigue siendo esto así? ¿Ha evolucionado? ¿Ha aumentado esa prevalencia? ¿Qué podemos hablar acerca de eso? Bien, cuando hablamos de cáncer, según la Sociedad Americana de Cancerología, nos indica que uno de cada tres personas a lo largo de su vida va a tener un cáncer.
Obviamente el cáncer bucal no es el más frecuente porque hay otros como el cáncer de mama, cáncer de próstata, pero esto no quiere decir que no se dé cáncer en la cavidad bucal, uh-huh. ¿Okay? Es más frecuente en personas grandes, mayores de 50 años, pero hoy en día debido a las prácticas de relación sexual sin protección, al sexo oral, en cavidad bucal puede existir lo que es el virus del papiloma humano, uh-huh. y esto hace que la población joven no esté exenta de tener un cáncer. De hecho, ahora se ve con mayor frecuencia cáncer en gente joven, ¿sí? Debido a los factores de riesgo. Okay. Digamos que el virus del papiloma humano es de aquellos virus que pueden ser cancerígenos, ¿verdad? Está puesto. Pero ¿cómo afecta, digamos? O sea, ¿por qué los jóvenes tienen que tener mucho cuidado hoy día de no contraer este virus que puede terminar siendo cancerígeno? ¿Cómo se desarrolla? ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Bien, lo que sucede es lo siguiente. Cuando tienes relaciones sexuales sin protección, sí puedes contraer el virus del papiloma humano. Este virus, si bien el virus del papiloma humano tiene más de 180 serotipos, hay uh-huh. ciertos serotipos que son de alto riesgo. Okay. Entonces, estos que son de alto riesgo son los que son oncogénicos, que son el serotipo 16, 18. Cuando ingresa el virus, sí, al integrarse al ADN de la célula huésped, hace que pierdan ciertas proteínas del virus que regulan la expresión del virus. Entonces, el virus que tiene alto riesgo bloquea o inactiva células que cubren o guardan esta multiplicación celular descontrolada. Entonces, como que las inactiva. Okay. Entonces, a lo que ingresa el virus, hace que se pierda un gen que se llama P53, que lo que hace es controlar que la célula crezca de una forma normal. Okay. Entonces, al perderlo, la célula crece de forma descontrolada y es ahí cuando se puede desarrollar un cáncer. Okay. Tú mencionabas hace un ratito o hablabas que hablabas del sexo oral, que era donde también se podía ver manifestaciones. Mi pregunta ahí sería, ¿por qué? ¿Sí? Y la otra, ¿el paciente tiene forma de darse cuenta de que tiene algo raro en boca, o, digamos, la verruga? ¿Cómo se la puede sentir? ¿Se la ve? ¿Le va a molestar? Sí. O sea, cuando el paciente, sobre todos los pacientes, tanto jóvenes como pacientes adultos, tienen que tener relaciones sexuales con protección, sobre uh-huh. todo si no conoces a la pareja, ¿no? Para evitar no solo el virus del papiloma humano, sino también otras enfermedades, porque correcto. En la boca también se puede dar sífilis, se puede dar gonorrea, se puede dar distintos tipos de uh-huh. enfermedades. Nos enfocamos a lo que es el virus del papiloma humano porque es uno de los factores de riesgo para que genere el cáncer, ¿no? Correcto. ¿El paciente se puede dar cuenta si tiene un cáncer en boca? Sí, de hecho es importante, así como existe la prevención de cáncer de mama, donde uno se tiene que palpar, en boca también. El paciente tiene que mirarse la boca, revisarse las mejillas, la lengua, los labios, sobre todo la lengua porque es el sitio más frecuente de cáncer, okay. ¿sí? El borde de lengua. Entonces, si llega a ver algo sospechoso, tiene que ir al odontólogo. Más aún está de que se supone que cada 6 meses o una vez al año el paciente tiene que ir a sus controles odontológicos. Correcto. Si llegase el paciente a ver un bulto que a lo que lo palpa es duro o una úlcera, ¿sí? que no cura en 15 días, entonces es importante que acuda a la consulta odontológica porque habría que descartar que no sea un cáncer. Ok. Ahora, te hago una pregunta. Todos los odontólogos, me refiero a odontólogos generales, ¿están en capacidad de poder determinar si ahí hay un cáncer o no? ¿Es complicado, tal vez? ¿O en qué se podría fijar, tal vez, el odontólogo general, que a lo mejor no tiene el entrenamiento que tienes tú, o tienen los patólogos? ¿En qué se podría fijar para decir, esto no me gusta, hay que remitirlo? Ok, nosotros en odontología tenemos 3 peldaños, o 3 niveles, hablando de lo que es diagnóstico de cáncer, ¿no? Uh-huh. El nivel 1 es el odontólogo general, es el que al paciente acude con frecuencia justamente por sus controles o porque quiere realizarse alguna restauración o arreglo. Entonces, el odontólogo general está en el deber no solo de mirar la pieza dentaria, sino también revisar tejidos blandos, ¿no? Uh-huh, correcto. Entonces, si el odontólogo general ve una lesión sospechosa, él lo que va a hacer es derivar al segundo nivel, que sería el especialista en clínica estomatológica. Bien. El especialista en clínica estomatológica va a hacer el diagnóstico y luego nosotros vamos a derivar a la persona que va a realizar el tratamiento, okay. que va a ser el cirujano oncólogo. Ok. Ahora, definitivamente uno de los factores de riesgo de pronto puede ser, sí, tener una relación sexual sin protección que pueda llevar a un virus del papiloma humano que después sea cancerígeno. Pero también tenemos otros factores de riesgo. ¿Qué otros factores de riesgo son,
imprudentes, si se quiere ver así, para contraer un cáncer bucal? Ok, el cáncer bucal es multifactorial. Entonces yo tengo que tener en cuenta que yo tengo que tener una predisposición genética más factores ambientales, entonces eso me puede gatillar un cáncer. Los factores de riesgo son diversos y hay unos factores de riesgo que yo no puedo modificar, por ejemplo, la edad, el sexo, yo no lo puedo modificar. Mi historia familiar, yo no puedo modificar si mi mamá tuvo un cáncer o no. Ahorita que mencionas sexo, ¿hay algún tipo de estudio que incline más, tal vez a hombres o a mujeres, a desarrollar cáncer oral? Antes era más en varones, pero hoy en día, como las mujeres también fuman y casi todo es igual, entonces ya esto se ha visto también en mujeres, también la prevalencia es igual. Sí, pero aún así sigue siendo más frecuente en varones. Ahora, los otros factores de riesgo que yo sí puedo modificar son, por ejemplo, el tabaco, ¿sí? Que es un hábito tóxico. El tabaco, lo que es el alcohol, la radiación solar, el traumatismo crónico, la sepsis bucal, ¿sí? Y obviamente otros, por ejemplo, virus, como hablábamos del virus del papiloma humano, de alto riesgo. Ok. Carla, voy a irme a un corte. Está muy interesante nuestra conversación. Al regreso vamos a seguir hablando un poquito más de cáncer, si te parece bien. Sí, sí, gracias. A ustedes, nos vamos un ratito a un corte. No se me pierdan. Volvemos ya. Bien, amigos, ya estamos de regreso y estoy conversando con la doctora Carla Cruz Moreira acerca de cáncer oral y otras patologías orales. Carla, vamos a seguir hablando de cáncer y esta pregunta va un poco porque me la hicieron. Siempre suelo pedir preguntas de gente que quisiera saber acerca del tema y me preguntaban si hay algo específico o algún examen específico para poder determinar si hay cáncer oral en boca, o sea, tipo escáner o algo parecido. Mira, cuando viene el paciente a la consulta, nosotros tenemos que hacer una buena anamnesis, si necesito saber todo de ese paciente. Posteriormente, tengo que mandar exámenes de laboratorio, ¿sí? Exámenes de laboratorio, justamente para ver a nivel general cómo está este paciente. También pido coagulograma, más que nada porque como voy a hacer una pequeña intervención quirúrgica, necesito saber que no se me va a venir en una hemorragia en el momento que voy a hacer la biopsia. El examen que yo voy a realizar para diagnosticar cáncer va a ser una biopsia. Pero en el consultorio odontológico nosotros realizamos lo que es una biopsia parcial, ¿sí? Cuando hablamos de cáncer de tejidos blandos. Entonces yo no saco toda la lesión, sino que yo saco un pedacito de más o menos unos 3-4 milímetros y eso lo mando a otro especialista que es el anatomopatólogo para que él a través del microscopio pueda observar si las células que están en ese tejido se están comportando de una manera buena o una manera anómala, ¿sí? Irregular. Irregular, lo cual ya me estaría hablando de un cáncer, ¿no? Okay. Y, o sea, es decir, la mejor forma de poder determinarlo es vía biopsia. Biopsia, pero en el consultorio odontológico, biopsia parcial. Cuando nosotros ya hacemos el diagnóstico y ya le decimos a nuestro paciente que tiene el diagnóstico de un carcinoma, porque el cáncer más frecuente de la boca es el carcinoma espinocelular. Entonces nosotros ahí sí vamos a derivar al cirujano oncólogo y es este el que va a realizar ya el tratamiento quirúrgico, que es una biopsia total, o sea, saca toda la lesión con márgenes de seguridad. Ahí va mi otra pregunta. ¿Cuál era el cáncer bucal, digamos, más frecuente, el que más se da? Hay distintos tipos de cánceres, ¿sí? Pero el 90% de los cánceres que aparecen en cavidad bucal es el carcinoma espinocelular. Es el más frecuente, la localización habitual es lengua, bordes de lengua, tercio posterior, ¿sí? La que está cerca de las muelitas, el borde que está cerca de los molares. Okay. ¿Tiene alguna característica, algún cambio de coloración en el tejido? No. ¿Que el paciente lo pueda notar o no? Yo te digo, es importante que el paciente se examine la boca, pero si llega a haber una úlcera que no cura en 15 días o un bulto
que lo que lo palpa es duro o una mancha roja brillante como un terciopelo, es importante que acuda a la consulta odontológica. Okay. Otra de las preguntas que también son muy frecuentes y la verdad es que a mí me cuesta responderlas porque yo en mi consultorio suelo ver pacientes que a veces me han llegado por patologías y la verdad es que a veces me es difícil responder esta pregunta y te la hago a ti. ¿Qué tan agresivos son estos cánceres? ¿Es buena la tasa de recuperación? ¿Son muy tratables, poco tratables, complicados de tratar? Mira, todo depende de en qué momento haces el diagnóstico, ¿sí? Por eso el trabajo es de todos, o sea, de que el paciente se revise la cavidad bucal, que acuda si llega a ver algo, que vaya a los controles cada 6 meses o una vez al año y que el odontólogo revise tejidos blandos, ¿sí? Porque si nosotros hacemos un diagnóstico temprano, un diagnóstico precoz, entonces yo es probable que haga un diagnóstico en un estadio 0, un estadio 1, lo cual eso es muy bueno para el paciente. Pero si el paciente no acude y ya va cuando tiene dolor o ya han pasado varios años, entonces ahí sí yo voy a tener que hacer un diagnóstico de un estadio muy avanzado, ¿sí? Que esto le baja el pronóstico de vida a mi paciente. Lamentablemente en la consulta la mayoría de los pacientes llegan en un estadio 3-4. Sí, que es muy avanzado. Que es muy avanzado. Lo ideal, ¿suelen hacer metástasis? Sí. En los estadios avanzados puede haber, el cáncer puede viajar a zonas regionales, que es el cuello, ¿sí? Pero también a distancia, que es lo que nosotros ya llamamos metástasis, por ejemplo, la mama, el riñón, el hígado. Y cuando hay metástasis, es mucho más obviamente complicado. El pronóstico va a caer. Sí. Okay. Si lo detecto en un estadio 0 o un estadio 1, que era lo que mencionabas hace un rato, ¿el paciente puede librarse de la quimio o de la radio o de alguna de las dos o no? Depende. Cuando nosotros hacemos el diagnóstico, ¿sí?, de un carcinoma en boca y luego lo mandamos al cirujano oncólogo, el cirujano oncólogo va a mandar otros estudios. ¿Para qué? Para ver si yo no tengo ganglios comprometidos, porque puede ser que el cáncer esté, no haya hecho una metástasis, sino que haya viajado regionalmente y está, por ejemplo, en cuello, en ganglios submaxilares o yugulocarotidios. Entonces ahí puede ser que como medida terapéutica el oncólogo diga, ok, hacemos la cirugía, ¿sí?, el tratamiento quirúrgico más quimio, ¿sí?, o hacemos tratamiento quirúrgico, quimio y radioterapia. O sea, así esto va a el variar mucho. Es bien agresivo. Sí, esto. Raros casos son los que yo he visto donde solo se limita el tratamiento quirúrgico. Pero todo va a depender de qué estadiaje va a hacer el oncólogo. O sea, porque él es el que al final decide el tratamiento que se va a instaurar en ese paciente. Bueno, bastante complicado el tema con el carcinoma. ¿Algún otro cáncer después del carcinoma que sea bastante frecuente? Bueno, también tenemos en cavidad bucal lo que son los linfomas no Hodgkins. Se puede dar en cavidad bucal. Tenemos otro tipo de cáncer como el carcinoma verrugoso de Ackermann. Y el carcinoma in situ es el carcinoma más, como que más tranquilo. O sea, el que yo he hecho un diagnóstico o un estadio cero, pero va a tener un mejor pronóstico, obviamente, porque lamentablemente el paciente muchas veces acude a la consulta muy tarde, cuando ya este ya está en un estadio mucho más avanzado y es un carcinoma espinocelular. Muy bien. Si te parece bien, hablamos hasta aquí de cáncer, salvo que tengamos alguna pregunta más adelante. Por supuesto. Y vamos a hablar un poco acerca de otras manifestaciones orales que también son comunes, ¿sí? Y quiero comenzar por las aftas, ¿sí? Claro. Con las aftas hay un montón de historias, ¿no? Algunos dicen que es asociado a algún tipo de virus, ¿sí? Ya sea virus del herpes simple, en fin, la línea viral, y otras personas también o médicos tratantes suelen decir que es por déficit de vitamina. ¿Cuándo es una cosa, cuándo es otra? ¿Es real, no es real? Ok, las aftas también son multifactoriales, ¿sí? Entonces, cuando llega un paciente y nosotros clínicamente vemos esta erosión, porque se ve como una erosión de un fondo blanco amarillento y algo eritematoso, yo tengo que mandar exámenes, porque esta característica clínica de aftas yo la puedo ver. Si el paciente tiene un déficit de vitaminas, si el paciente tiene parásitos, si el paciente tiene enfermedad celíaca, o sea, yo lo puedo ver en diversas manifestaciones, es como una manifestación de diversas patologías sistémicas que se pueden generar en ese paciente. Y en otros casos... Puede ser tal vez que el paciente esté inmunodeprimido. Sí, también puede ser que esté inmunodeprimido y en otros casos puede ser simplemente que tiene como un componente autoinmune y el paciente las hace. Están también muy asociados a veces a ciertos alimentos,
Por ejemplo, los frutos secos, los chocolates. Y a veces el paciente, cuando mandamos el examen de laboratorio, está todo perfecto, pero aún así las hace. O sea, es idiopático, no se sabe exactamente la causa. Lo que pasa es que en la misma clínica te dan los aftoides. Los aftoides virales es la misma clínica, o sea, yo veo esta misma ulceración, esta misma erosión de un fondo blanco amarillento oloridematoso, pero es por un virus. O sea, cuando yo conozco la causa, yo le digo aftoide viral, sea por herpes simple, 1, 2, o por citomegalovirus, o por otro tipo de virus, ¿sí? Ya lo podrías ubicar. Sí, yo cuando yo conozco el que las origina, yo le digo aftoide y no tanto afta. Afta es cuando todavía no sé exactamente la etiología, ¿sí? Entonces son recurrentes y aparecen de la nada, por decirlo así. Okay. Una de las preguntas que también suelen hacer bastante es sobre el mucosele. ¿Sí? El mucosele es un bulto, está en boca, normalmente se aloja en tejido blando. Digamos, ¿es maligno o no maligno? Háblanos un poquito acerca del mucosele. Sí, el mucosele es benigno, ¿sí? Es una lesión que se origina de las glándulas salivales menores, porque la boca tiene glándulas salivales menores, pequeñitas, en los labios, en las mejillas, todo para que la boca esté lubricada. Entonces, por lo general, se dan más en niños o por ahí en adultos que están muy estresados, y se da por un traumatismo, o sea, o el niño se mordió o se cayó, pero hubo algo que rompió el conducto excretor donde tenía que salir la saliva hacia la cavidad bucal. Entonces, la saliva empieza a salir hacia adentro del tejido y por eso se va elevando. Pero es algo totalmente benigno, es muy común en niños y lo que hay que hacer como tratamiento es sacar la glandulita que está afectada para que no vuelva a haber residuos. Ahorita que hablas de eso, ¿es necesario biopsiarlo o no es necesario biopsiarlo? El tratamiento del mucosele es sacar la glándula afectada y todo lo que yo saco. Cada vez que yo saco algo, o sea, saco un pedacito de tejido, yo tengo que mandar a analizarlo. Okay. ¿Sí? Siempre se manda a analizar. Suelo también escuchar muchísimo de pacientes que han tenido mucosele, que se lo sacan y el mucosele al poco tiempo recidiva y vuelve a aparecer. ¿Por qué se da eso? Sí, eso es muy frecuente. ¿Y qué se puede hacer para evitar que suceda? ¿Es un mal acto quirúrgico, digamos, al momento de removerlo o es más un tema del paciente? No siempre es un mal acto quirúrgico. Lo que pasa es que hay que ver, por ejemplo, cuando se da en niños que tienen hábitos, por ejemplo, el hábito de morderse el labio, si yo no saco el hábito y yo saco el mucosele y el niño se sigue mordiendo, va a volver a aparecer, porque sigue estando el agente traumático, ¿sí? Entonces yo necesito evaluar hábitos. Hay pacientes, no solo niños, te hablo más niños porque es más frecuente en niños, pero también se puede dar en adultos. Por ahí le gusta chuparse el labio o le gusta morderse. Entonces, si yo no quito ese hábito, y todo hábito se hace de manera inconsciente, o sea, el paciente no se da cuenta, ¿sí? Entonces yo tengo que identificar ese hábito para, antes de hacer el tratamiento quirúrgico, sacar el factor principal, porque si no, yo voy a hacer la biopsia y va a recidivar. O sea, parte del éxito de la biopsia, que es el tratamiento quirúrgico, ¿sí? La biopsia total, es quitar el hábito. ¿Sí? Okay, quitar la causa principal que lo está originando. Otra de las manifestaciones orales bastante frecuentes, no necesariamente es tan intraoral, pero está en boca, es el herpes. ¿Sí? Sí. Ataca comisura. Y también aquí vuelven una variedad de mitos y verdades sobre el tema. Has asociado baja de defensas. Salí al sol y me apareció el herpes. ¿Qué hay detrás de esta patología? Muchas veces también tomo paladar. Sí, pacientes totalmente. Que, doctor, siento el paladar como que me hubiera quemado. Sí. ¿Por qué en algunos casos se da así y en otros es muy localizado nada más en comisura? Ok. A ver, cuando uno contrae el virus del herpes simple, ¿sí? El 90% de las personas que tienen el virus no van a tener una clínica. O sea, ese primer contacto no se manifiesta clínicamente. Pero lamentablemente existe un 1% de la población que ese primer contacto sí te da algo que se llama gingivoestomatitis herpética primaria. Entonces, como su nombre lo dice, las encías van a estar edematizadas, sangrantes y parecen muchas erosiones en la lengua, paladar, mejillas, a veces también fuera de la boca, en los labios. El paciente tiene fiebre, pero luego pasan más o menos 7, 10 días y el virus deja
la boca y asciende y se va a un ganglio sensitivo y se va a quedar ahí en estado de latencia. O sea, nunca te vas a desligar del virus del herpes, sí, siempre casi, va a quedar contigo. Cada cierto tiempo podría sí, aparecer. Sí, entonces tú no tienes clínica porque está en latencia, pero si estás en el sol, se te bajan las defensas, a veces las menstruaciones, el estrés, hacen que el virus deje su periodo de latencia y regrese de vuelta a dar una clínica. Cuando se reactiva el virus, es allí que yo voy a tener el herpes recidivante, que puede ser labial, que es el famoso fuego, que es el que ven en el labio, pero a veces se da intraoral, o sea, dentro de la boca, que puede ser en el paladar, bien localizado, o en encía bien localizado. Esas ya son las reactivaciones de este virus del herpes, ¿sí? Entonces, es más localizado, más acotado el sitio, vas a tener previo a que aparezca la clínica, una sensación de hormigueo, de una alteración de la sensibilidad, la zona se pone roja y luego aparecen unas vesículas que se rompen y te van a dejar la erosión, que es lo que tú ves. ¿Sí? Okay. De igual manera, el virus va a tener unos 5 o 7 días ahí en la piel del labio o dentro de la boca y luego regresa a su estado de latencia hasta otro momento que se vuelva a reactivar. Perfecto. Nos estás dando toda una cátedra, Carla. Vamos a hacer otra pausa. No se vayan. Recordarles que si quieren hacer preguntas pueden hacerlo a través de nuestras redes sociales. Y estamos con ustedes en un ratito. Amigos, ya estamos de vuelta. Estoy hoy día con la doctora Carla Cruz Moreira hablando acerca de cáncer y otras patologías orales. Recordarles que nos pueden hacer preguntas a través de las redes sociales o también a nuestras líneas telefónicas al 0422-21618. Carla, vamos a hacer en esta parte del programa una serie de preguntas que están, que son mitos o verdades, digamos. Están planteadas para que puedan ser mitos o verdades. Tú decides qué es. ¿Sí? Bárbaro. Así que van a salir acá y nos vamos a ir con el primer mito. Y el primer mito dice, soy joven, así que no me tengo que preocupar por el cáncer en la boca. Eso es un mito. Mito. Totalmente. Tanto jóvenes como adultos tenemos riesgo a padecerlo. ¿Sí? Obviamente depende de los factores de riesgo. Como hablábamos, hay unos que se pueden evitar, por ejemplo, los jóvenes son los que más fuman, los que más beben, entonces eso tendrían que evitarlo justamente para disminuir ese riesgo que podrías tener. Y bueno, hay otros factores que ya los hablamos, pero cualquiera puede estar expuesto a tener un cáncer. Okay, así que no es una enfermedad únicamente de gente mayor, todos pueden tenerla. Y así hemos desmentido la primera pregunta. Vamos con la segunda pregunta, que está un poco también asociada. ¿Únicamente los fumadores tienen cáncer en la boca? También es un mito. Mito. Porque hay pacientes que no fuman, que no beben, y aún así tienen cáncer. Okay. Sí. Pero ahí va mi pregunta. Definitivamente el gatillo o los triggers del cáncer bucal siempre han sido muy marcados con el hábito de fumar. Lo que pasa es que aumenta el riesgo. Correcto. Pero no necesariamente quiere decir que por eso te va a dar. Pero qué tan fácil, digamos, sí, qué tan fácil es ver eso. Que, digamos, que el paciente no fume y que desarrolle un cáncer. No es en boca me refiero. Sí, no es tan frecuente. O sea, la mayoría de las pacientes que tienen cáncer bucal sí han tenido, han fumado en algún momento a lo largo de su vida. Por lo menos más de 100 cigarrillos, sí. A lo largo de su vida. Pero sí nos ha tocado pacientes que no han fumado, que no han bebido, que no tienen historia familiar de cáncer y que aún así
tienen un cáncer bucal, ¿sí? Entonces, por eso es que hablábamos de que existe cierta predisposición genética. Mi predisposición genética yo no la puedo cambiar. Correcto. ¿Sí? Pero son los factores ambientales que tengo que tratar de modificarlos. Por ejemplo, las bebidas muy calientes, todo lo que quema en boca de forma crónica no es bueno. ¿Sí? Nosotros tenemos que tomar las cosas como los bebés, que no quemen la boca, ¿sí? En la boca también existe algo que se llama trauma crónico, ¿sí? Y el microtrauma crónico es un promotor de la carcinogénesis, entonces eso te puede gatillar un cáncer. ¿Y qué es un microtrauma crónico? Es algo que genere un traumatismo, pero constante. No es un traumatismo de un día, dos días, es algo que sea constante. Por ejemplo, una prótesis que lastime, un diente que esté fracturado, ¿sí? Una pieza rotada o en una mal posición. Entonces, hace un ratito, esto sí podría. Hace un ratito que hablábamos del mucosele, aquel paciente que constantemente se está mordiendo, ¿podría generar? No. Es que el mucosele es totalmente benigno. No me refiero exclusivamente al mucosele, pero por ejemplo, el paciente que tiene el hábito por años de estarse mordiendo. Ajá. Por ejemplo, yo tengo una paciente, y siempre lo cuento, que ella, por ejemplo, un tic que tiene es morderse el labio y suele peñiscarse el área. Uh-huh. Entonces, mi pregunta es, ¿ese traumatismo constante puede ser un gatillo o no? Si ella tiene una predisposición genética, sí. Si okay. No la tiene, no. Es lo mismo que sucede el paciente fumador. O sea, pero entra dentro de los microtraumas. Dentro del microtrauma, pero todo depende de si tienes esa predisposición genética. Lo que pasa es que yo no sé si tienes esa predisposición genética. Correcto. Entonces, yo lo que hago como clínica es quitar factores de riesgo. Que es lo mismo que yo le digo a mis alumnos. Yo les digo, a ver, hay pacientes que fuman toda su vida y resulta que no les da nunca un cáncer de pulmón, ¿sí? Y se mueren, fallecen por un infarto, por otra cosa. 100%. ¿Sí? Entonces, todo es la predisposición genética que tengas más los factores ambientales asociados. Ok, perfecto. Vamos con nuestra tercera pregunta, nuestro tercer mito o verdad. ¿No hay nada que pueda hacer para protegerme del cáncer en la boca? También es un mito porque sí, o sea, la predisposición genética yo no la voy a poder cambiar, pero yo sí puedo evitar factores de riesgo. Si yo sé que fumar aumenta mi riesgo a tener un cáncer, entonces no lo voy a hacer, ¿sí? Si yo sé que beber y fumar es como que un sinergismo y eso me va a generar que tenga una mayor predisposición, entonces no la hago. O las relaciones sexuales. En las relaciones sexuales, como hablábamos, sí, trato de protegerme. O sea, hay formas en las que yo puedo tomar precauciones para no estar dentro de ese grupo que tiene un alto riesgo, sino bajar esta probabilidad, ¿no? Está bien. Hace un ratito que estábamos hablando, o hemos hablado bastante del cigarrillo, suele pasar que los pacientes fumadores, cuando acuden a la clínica, tienen como muchas manchas blancas en boca, ¿sí? Uno ve el tejido como muy isquémico, muy vasocontraído. Uh-huh. ¿Por qué se da esto? ¿Esto puede ser un signo de un futuro cáncer o no? Lo que pasa es que el cigarrillo, el tabaco, genera muchas lesiones y una de esas es la leucoplasia, que son estas manchas blancas. Correcto. Que están asociadas al cigarrillo en la mayoría de las veces. Esas son lesiones precancerosas o potencialmente malignas. Es decir, que si el paciente no cambia este hábito y tiene esta predisposición genética, pueden terminar en un cáncer. O sea, no toda lesión precancerosa o potencialmente maligna culmina en un cáncer, ¿sí? Okay. Puede ser que yo haga todo lo posible y haga que no avance, como puede ser que si el paciente no toma las medidas necesarias o no hace caso a lo que por ahí el clínico le dice, entonces sí pudieran desarrollar o pudieran culminar en un carcinoma. Pero todo depende mucho de este, que es un factor ambiental, un factor tóxico importante, más la predisposición genética, porque hay pacientes que tienen esa leucoplasia y que nunca evoluciona un cáncer, y hay otros que sí lo hacen. Estos pacientes que tienen estas leucoplasias, producto del hábito de fumar, si dejan de fumar, digamos, en el tiempo, ¿las leucoplasias vuelven a su normalidad o las leucoplasias quedan? Las del paladar, sí. La del paladar se llama, por ejemplo, palatitis nicotínica, el paladar se pone blanco, uh-huh. Así como unos puntitos rojos. Entonces, si el paciente deja de fumar, la palatitis nicotínica puede ser reversible. Por ejemplo, el hábito de fumar también te puede generar manchas en los dientes, en las mucosas. Y estas manchas que aparecen en las mucosas, es decir, en la lengua, en las mejillas, estas sí pueden revertir,
¿Sí? Se pueden revertir. Las manchas, que eso se llama melanosis del fumador. Eso sí puede revertir si el paciente deja de fumar. No es de un día para otro, o sea, tiene que pasan varios tiempos. Pero hay otras que por ahí no. Por ejemplo, las leucoplasias tienen grados. Entonces hay grado 1, grado 2, grado 3. Por ahí un grado 3 va a ser mucho más difícil de que involucione, pero por lo menos puede ir mejorando. Y ese grado 3 que mencionas, digamos que, que es difícil que involucione, pero al quitar el hábito de fumar, ¿sigue siendo potencialmente cancerígena o ya no? Todo tipo de leucoplasia es una lesión potencialmente maligna. Okay. Entonces lo que pasa es que obviamente un grado 1 es como que más tranquila. Entonces como que si yo tengo un grado 3 puedo hacer que pase a un grado 2. ¿Sí? Y la idea es eso, tratar de que las lesiones mejoren. Igual los controles en el paciente que tiene una lesión potencialmente maligna son siempre. O sea, cada 3 meses yo voy a ver que no haya cambiado, porque es el momento que yo puedo hacer un diagnóstico precoz. Okay. ¿Sí? O sea, es decir, si el paciente tiene una leucoplasia, digamos que está en un grado 3, que difícilmente va a involucionar, que va a quedarse con que el paciente se va a quedar con esa leucoplasia probablemente por el resto de su vida, por el resto de su vida será potencialmente maligna, o no necesariamente. Suponiendo que ya dejó el hábito de fumar, ¿no? Claro, baja el riesgo. Igual hay tratamientos para las leucoplasias. O sea, yo puedo dar el tratamiento para sacar la lesión y luego voy a controlar de que no vuelva a aparecer. Okay. Sí, porque sí existen tratamientos. Muy bien, vamos a nuestra cuarta pregunta. Antes tenemos una llamada. Buenos días. Buenos días. ¿Aló, buenos días? Sí, buenos días. ¿Quién hablo? Tenga la bondad, doctor. Una preguntita. Claro, encantado. Ya. Verá, siempre que yo me cepillo los dientes, me sangra. ¿Será que eso puede producir cáncer? Ok, ahorita se la respondemos. ¿Le parece bien? ¿Sí? Ok, bueno. Me parece que aquí lo que nos está preguntando no es tanto por un tema de cáncer, sino me suena más a un tema de encías, ¿no? Sí, bueno, que la amiga se tranquilice porque en realidad no... es más probable que lo que tenga es una gingivitis, o sea, una inflamación de las encías. Correcto. No necesariamente que esté relacionado a un cáncer. Es verdad que existen, por ejemplo, en el caso de las leucemias, si el paciente que tiene una leucemia va a tener otros signos clínicos, dentro de esas las mucosas pueden estar pálidas y sí puede haber un sangrado gingival, pero es un sangrado muy abundante. Cuando es más, porque no tienes un buen hábito de cepillado, las encías se inflaman y como hay una inflamación, por ende va a haber un sangrado. Entonces, esto va a generar que tenga que ir justamente al especialista, al periodoncista, claro, que es el que le va a venir muy bien para que pueda resolucionar su problema. Entonces, para tranquilizar a nuestra televidente, pues difícilmente estaría asociado con un tema de cáncer. ¿Sí? Nos vamos a ir a nuestra última pausa, Carla. Con ustedes ya volvemos. Recordarles que pueden hacer sus llamadas o pueden escribirnos a través de nuestras redes sociales si tienen alguna pregunta. Ya regresamos. Bien, amigos, ya estamos de regreso. Estoy con la doctora Carla Cruz Moreira. Ella es patóloga oral y estamos hablando acerca de cáncer y otras manifestaciones orales. Carla, ¿te parece si hablamos un poco acerca de lesiones premalignas? Claro. ¿Qué consideramos lesiones premalignas en boca? Mira, son lesiones que pueden en algún momento transformarse o evolucionar a un cáncer, pero no necesariamente quiere decir que van a terminar o van a culminar siendo un cáncer. O sea, tienen un mayor riesgo a que se transformen, pero podemos tratar de controlarlo para evitar que
culmine en un cáncer. Okay. ¿Qué características puede tener una lesión premaligna? Mira, tenemos diversos tipos. Las más frecuentes aquí en Ecuador, por lo menos, son las queilitis actínicas, son las inflamaciones del labio originado por el sol. Pero ojo, tiene que estar esto crónico. O sea, porque un día me fui a la playa y me partí los labios, no quiere decir que ya tengo una lesión potencialmente maligna. O sea, es la cronicidad el problema. Correcto. ¿Sí? Tenemos el líquen, los líquenes atípicos. ¿Qué es un líquen? Eso hay que explicarlo. El líquen es una enfermedad inflamatoria crónica, ¿sí? Que tiene un componente autoinmune. Es como que el mismo cuerpo no reconoce la mucosa, que es lo que revista la cavidad bucal, y empieza a atacarlo en zonas. Entonces empieza a haber zonas erosivas que siempre van a ir acompañadas de manchitas blancas que parecen una red, manchitas blancas reticulares, ¿sí? Sí. Esto es, no se cura, no se contagia, ¿sí? El tratamiento se lo va a dar para que el paciente no tenga las lesiones y pueda comer, pueda tener buena calidad de vida, pero es más o menos como la hipertensión, ¿sí? Que es lo que yo les digo a los pacientes. O sea, no es que ya no voy a ser hipertensa, simplemente que si vas a los controles y tomas la medicación vas a estar bien. Con el líquen pasaría lo mismo. Cuando tú hablas de la medicación para el líquen, por ejemplo, ¿qué tipo de medicación? ¿Es una medicación local o es una medicación sistémica? Depende del líquen. Lo que pasa es que el líquen se puede dar tanto a nivel bucal como en piel, ¿sí? Entonces, si es en piel, nosotros tenemos que trabajar multidisciplinariamente con el dermatólogo y el dermatólogo va a mandar una medicación sistémica y nosotros nos vamos a enfocar a la parte local. Si fuera solo en boca, nosotros mandamos el fármaco que se trata con corticoides, ¿sí? Uh-huh. El tratamiento de elección es el corticoide, en hora base, que es como una cremita para poder colocarse en la boca y que no se salga tan rápido con la saliva. Okay. ¿Es muy molesto el líquen para el paciente? Yo tengo dos tipos de líquenes. El líquen típico es el que yo solo veo manchitas blancas reticulares. Ese líquen típico no es una lesión precancerosa y el paciente ni lo siente. De hecho, ni se da cuenta que lo tiene, si no es porque va al consultorio odontológico y le dicen, tienes unas manchas blancas. ¿Sí? Pero los líquenes atípicos, estos son los que tienen, los que se consideran desórdenes potencialmente malignos. Entonces yo estoy hablando que si el líquen viene acompañado de una forma erosiva, que se ve rojo intenso, uh-huh, o una forma atrófica que también tiene un color rojo, entonces estos líquenes sí molestan, ¿sí? Okay. Porque el paciente no puede comer, le duele cuando come. Sí, sabes que siempre me he percatado que los líquenes, el líquen, se ubica mucho en la parte de mandíbula, en la parte más posterior, o puede estar en cualquier parte. Me parece que no se puede, siempre he sentido que la ubicación es como esa, o el paciente se lo puede en cualquier parte de la boca. Puede estar en cualquier parte de la boca, paladar, labios, o sea, mucosa labial, ¿no? En la parte interna, lengua, okay, ¿sí? El cual es muy doloroso, mejillas, pero hay que tener en cuenta algo, y es que el líquen no se lleva con el metal. Entonces, si mi paciente llegase a tener prótesis que tengan un esqueleto metálico o amalgamas en boca, yo necesito quitar todo eso porque si no se me brota. Okay. Tenemos una pregunta vía redes sociales, si me ayudan, por favor. Y dice, buenos días, doctores. Siempre se me parten los labios. ¿Tengo riesgo de sufrir de cáncer oral? Bien, justamente lo que hablábamos, uno de los factores de riesgo es el sol, ¿sí? O factores climáticos, por ejemplo, el mucho viento cuando te vas a la sierra, ¿sí? Puedes sufrir de eso. Lo que ella tiene es una queilitis, es una inflamación del labio. La cronicidad puede ser un problema. Entonces, lo que tiene que hacer nuestra televidente es comprar humectantes labiales, ¿sí? De cualquier marca, que tengan protección solar. Okay, porque hay unos que ahora tienen protección solar, el cual me va no solo a humectar el labio, sino también a proteger de los rayos UV. Entonces, esto va a evitar que ella pueda padecer. No necesariamente, o sea, aparentemente lo que tiene es una queilitis, ¿sí? Que puede ser descamativa, hay distintos tipos de queilitis, habría que verla. Pero no es muy fácil hacer un cáncer, o sea, no es algo muy cotidiano. O sea, okay, tienen que pasar varias cosas para que se genere Tengo una pregunta, esto de humectarse los labios, ¿verdad? Tiene que ser constante, es decir, durante, claro, a lo largo del día, no es que sí, una sola vez me lo pongo en la mañana, sino todo el día estarse humectando los labios. Perfecto. Vamos a hablar, porque no quiero que se me escape, antes de terminar, un poco sobre manifestaciones orales asociadas a enfermedades de transmisión sexual. Por supuesto. ¿Sí?
Comencemos por el sífilis. ¿Qué podemos notar o qué se puede notar en el sífilis? Mira, de hecho actualmente hay un brote de sífilis, hay un aumento de sífilis en Europa. Sé que también se ha visto en Argentina, puede ser que muy pronto llegue acá, a nuestro país. Y justamente se da sobre todo en los jóvenes, por el tema de las relaciones sexuales sin protección, ¿no? La sífilis se da por una bacteria, que es el Treponema pallidum. Y lo que me va a generar es que más o menos a las tres semanas o a veces hasta 8 semanas, el paciente va a tener un periodo donde la bacteria se multiplica y luego va a dar síntomas. ¿Sí? En la boca lo que se va a ver es una ulceración de un color como rojo, un color limpio que uno le llama. Y eso se llama chancro sifilítico, es la primera manifestación de la sífilis. Es decir, de ahí, nada más, ¿el chancro es siempre relacionado con el sífilis? El chancro sifilítico, sí. Porque también tengo chancro que puede estar relacionado con otras cosas. Okay. Sí, pero el paciente, como no le duele, es raro que vaya a la consulta. Entonces, al pasar las 8 semanas más o menos, de allí el paciente, pueden pasar dos cosas, o que pase a un estadio de secundarismo, porque el chancro es el estadio primario, de ahí el paciente puede pasar a un estadio secundario, o puede ser que luego entra un periodo de latencia. En el periodo de secundarismo el paciente sí acude a la consulta porque aparecen muchas cosas en boca, sí, aparecen diversas lesiones, erosiones, manchas, rojas, opalinas, pápulas. Entonces el paciente se asusta porque ve muchas cosas en la cavidad bucal y en la piel empiezan a aparecer unos puntitos rojos, o sea, aparecen manifestaciones en piel, sumado a que tiene muchos ganglios, ¿sí? Puede tener también una febrícula y es allí cuando el paciente acude a la consulta y deberíamos de tratar de hacer el diagnóstico. ¿Esto se da rápido después de la relación sexual sin protección o toma su tiempo? Sí, toma su tiempo, más o menos entre 6 semanas aproximadamente para que empiece la primera manifestación. Okay. ¿Sí? Y en el sitio donde ingresa el treponema, o sea, en el sitio donde ingresó, que habitualmente, a ver, en el 90% de los casos las lesiones se dan en los genitales, pero sí existe un 5% debido al sexo oral que se puede dar la lesión en boca. Okay. Entonces, en el sitio donde ingresó la bacteria, ahí voy a ver el chancro, okay, que es la primera manifestación. Por ejemplo, si entró en el paladar, lo voy a ver en el paladar. Maravilloso. Bueno, no maravilloso, pero digo, muy bien explicado. La otra enfermedad, no podemos dejar de mencionarla, VIH-SIDA. ¿Sí? Hay miles de mitos acerca de y verdades acerca del tema, pero ¿cuándo vamos a ver más manifestaciones? ¿En la etapa de VIH se puede ver algunas, en la etapa de SIDA otras, o casi siempre son en la etapa de SIDA? Casi siempre son en la etapa del SIDA. Okay. O sea, previo a que ya esté en lo que es SIDA, yo ya voy a empezar a observar lesiones en boca. ¿Cuáles son las más comunes? Lo que es la leucoplasia vellosa, ¿sí? Que se da por un virus, que es el Epstein-Barr, y yo veo como unas manchitas blancas, como bastoncitos en los bordes de la lengua, ¿ok? Okay. Si mi paciente tuvo, por ejemplo, el virus del papiloma humano, puede aparecer condilomas, okay, ¿sí? En la cavidad bucal. Pero, ¿qué son condilomas? Son lesiones tipo, son como vegetaciones, como elevaciones, ¿sí? Que yo voy a ver en cavidad bucal del color de la mucosa, que tienen, que se dan en diversos lugares, por ejemplo, en la mejilla, en el labio, en la lengua, o sea, okay, son como los adoquines de las calles, okay, ¿sí? Del barrio Las Peñas, así, pero del color de la mucosa. Pero lo más frecuente es la leucoplasia vellosa, como te decía, y la candidiasis. La candidiasis, okay, en cavidad bucal es algo que me tiene que hacer ruido porque sí pudiera estar asociado a VIH. Okay. Yo para eso tengo que mandar hacer exámenes porque necesito ver carga viral, recuento CD4, CD8. ¿Alguien no entrenado podría confundir, por ejemplo, una leucoplasia con cándida? Sí. Sí. Sí, sí se puede. Sí se puede confundir. Okay. Sí. Es decir, hay que saber hacer un diagnóstico claro ahí. Sí, hay que saber hacer un diagnóstico claro y una buena anamnesis. Por ejemplo, la mayoría de nosotros podemos tener candidiasis en algún momento. Lo que pasa es que nosotros hacemos anamnesis y, por ejemplo, una candidiasis normal en un paciente inmunocompetente no debería generarme adenopatías, pero en un paciente que tiene SIDA, sí. Okay. Entonces, esta clínica y estos signos y síntomas son los que a mí me permiten pensar en que mi paciente puede tener un problema sistémico. Entonces yo voy a tener que mandar ciertos exámenes de laboratorio para corroborar mi sospecha. Okay.
Nos queda poco tiempo nada más, pero sí, ahorita que hablaste, que ya tocamos el tema de la candidiasis, ¿por qué otros motivos podría aparecer una candidiasis en boca? Los pacientes que usan prótesis son los que más riesgo tienen, porque la prótesis es un material externo a la cavidad bucal, hay que saberla limpiar, ¿sí? Si no tienes una buena higiene, puede generar una candidiasis. El paciente que está inmunodeprimido por A o B motivo y toma corticoides, ¿sí? Por ejemplo, un paciente que tiene algún pénfigo, un pénfigoide, que tiene una enfermedad autoinmune y necesita corticoides, dosis uh-huh. altas, ¿sí? Por lo menos más de 7.5, entonces ahí sí es más susceptible a que aparezca en la candidiasis en boca. Okay. También se puede dar en los recién nacidos. Por ejemplo, cuando el bebito pasa por el canal vaginal, si la mamita tiene candidiasis vaginal, se va a contaminar la boca. Correcto. Uno de los primeros microorganismos que llega a la boca. Sí, que coloniza. Y si la mamá no limpia bien las tetas, las mamaderas del niño, no las renueva cada 3 meses, también si se llega a llenar de hongos, se puede llenar de honguitos la boca del bebé. Y obviamente el sexo oral, si mi pareja tiene una candidiasis vaginal y practica sexo oral, pues se va a contagiar la boca. Y lo mismo viceversa, supongo. Ajá. Okay. Carla, quiero agradecerte, en verdad nos has dado toda una cátedra acerca de cáncer y de patologías orales, extenderte una invitación para un próximo programa. Si te parece bien. Por supuesto, muchísimas gracias. A ustedes agradecerles por su sintonía, recordarles que Vida Mejor se transmite todos los días en el horario de 9 a 10 de la mañana. Así que nos vemos mañana y conmigo probablemente la próxima semana. Mm-hmm.